Hacia la 1:10 de la tarde de hoy miércoles, en la vereda Jardín de Peñas del municipio de Mesetas, fue atacada una patrulla del Escuadrón Móvil Rural adscrito a la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, que se encontraban adelantando labores de prevención rural. En la acción criminal fueron heridos 6 patrulleros con granadas y posteriormente con tiros de fusil. De inmediato los policiales fueron trasladados con apoyo de helicoportado a un hospital de la ciudad de Villavicencio, donde son valorados y atendidos. El subgerente especial interventor del hospital de Villavicencio, Jairo Alfonso Ospino, nos cuenta más detalles. Sí, hacia las 4 de la tarde ingresan al servicio de urgencias 6 pacientes uniformados de la Policía Nacional con heridas varias producidas por esquirlas de artefacto explosivo, y no se descarta en uno de ellos herida por arma de fuego. Los pacientes fueron recibidos inmediatamente por todo el equipo de urgencias, fueron clasificados y uno de ellos está en este momento en el servicio, siendo atendido por el Servicio de Cirugía General en salas de cirugía de urgencias, porque presenta una herida penetrante en el mentón izquierdo, y es ese precisamente el que no se descarta que sea una herida por arma de fuego. Los otros pacientes presentan esquirlas varias en diferentes partes del cuerpo. Fueron valorados ya por ortopedia y por cirugía general. Su estado no reviste gravedad. Van a suturar alguna de las heridas, pero se mantienen en observación. ¿Cuánto tiempo se podrán dar de alta los pacientes que tenemos abajo, los menos graves? Sí, el paciente que está siendo sometido a cirugía, no podemos en este momento avisorar cuál va a ser la evolución clínica, aunque los últimos informes hace pocos minutos dice que el paciente se encuentra estable. Los otros pacientes van a ser observados, pero creemos que muy prontamente, en un lapso no más. La gobernadora del Meta acompañó a la comunidad acacireña en una mesa de concertación con la industria petrolera para garantizar la inclusión laboral y contratación directa de bienes y servicios. Empezar a generar confianza nuevamente entre las partes para poder que la industria petrolera en el municipio de Acacias dé las verdaderas oportunidades. El alcalde Víctor Gutiérrez y los comerciantes reconocieron el apoyo por parte del gobierno departamental. ¿Qué nos han pedido las comunidades siempre? Que nosotros estemos de por medio, porque la institucionalidad es importantísima en el momento de solucionar conflictos, ¿sí? Y créame que lo hacemos con el mayor gusto, y la voluntad de ella es clarísima. Mira la hora que son, ¿sí? O la hora que nos coge aquí para poder estar interactuando con ellos, y lo iremos a hacer por todo el tiempo que nos queda como mandatarios. Pues nos están dando unos temas muy propositivos y nos están amparando a nosotros, la comunidad, para que no caigamos nosotros en el mismo problema que anteriormente caían las empresas de bienes y servicios, que los grandes no les respondían al empresariado local, y lo que estamos haciendo aquí con ella, que ella es la que nos está a nosotros dando como el respaldo, es para que el empresariado local del municipio surja. Entre los acuerdos se estudiarán las tarifas del material pétreo para definirlas dentro del marco legal. Se gestionará apoyo ante los ministerios de Trabajo y del Interior para el empleo de la mano de obra local y la contratación de bienes y servicios directa, y asimismo se hará seguimiento a los compromisos pactados mediante reuniones entre las partes. Ocho artistas urbanos fueron los encargados de dar sus pinceladas para adornar con representaciones de la fauna y flora llanera varios lugares de la ciudad, haciendo realidad el proyecto del Instituto de Turismo Municipal y la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio, Corcumbi. Hemos visto cómo se ha perdido en los jóvenes ese sentido de pertenencia a nivel pues nacional y departamental por sus animales que tiene la región. Lugares como el Puente La Vorágine, el sector de Mesetas y los parques fundadores Infantil y Los Libertadores fueron los lienzos escogidos para la iniciativa, la cual tiene como objetivo embellecer la ciudad, abrir espacios a los artistas urbanos de la región y disminuir el vandalismo sobre los monumentos y lugares turísticos de la ciudad. Gobiernos pasados no se había dado, sí, entonces nos limitaban mucho, y pues gracias a esto se deja un poco el graffiti ilegal y empieza como a transmutar, como otras ciudades, por decirlo, Bogotá, Medellín, ¿sí? Entonces cambia ese concepto de ilegal a legal, y los chicos pues ya se motivan a generar un crecimiento y un pensamiento ya como artistas, ¿sí? Como artistas urbanos. El
director del Instituto de Turismo Municipal, Lucas Andrés Orozco, afirmó que desde el gobierno Unidos Podemos se realizó la entrega de todo el material necesario para la realización de sus obras de embellecimiento, junto con un estímulo monetario para los artistas como incentivo por servir a la ciudad. El gerente de la electrificadora del Meta, Carlos Alfonso Rojas Hernández, instaló en Puerto Gaitán Meta la jornada de atención integral al usuario, actividad que permite a los clientes resolver inquietudes relacionadas con el servicio de energía eléctrica. Eso pues asumimos compromisos relacionados pues con revisión en algunos transformadores ya saturados por algunos temas de demanda, algunas remodelaciones de redes y se hizo pues evidencia de importantes proyectos que vienen para el municipio de Puerto Gaitán en temas de ampliación de subestaciones, remodelaciones de línea, la línea 115 que viene de Puerto López, pues retomar nuevamente pues ese tramo en red trenzada, adicionalmente pues varios puntos de conexión que van a dar mayores flujos de energía que se van a conectar a la estación a la subestación Altillanura. El alcalde de la municipalidad, José Alexander Fierro Guayara, agradeció la presencia del gerente de la ENSA en el municipio, resaltando la buena disposición de darle la cara a la comunidad, que reclama el mejoramiento en la calidad del servicio, por lo que solicitó establecer una ruta en materia de estas soluciones. Hoy, muy complacido y contento de ver cómo las directivas de la ENSA le están poniendo la cara a la problemática presentada en el municipio de Puerto Gaitán. Aspiramos en que en unos tiempos prudentes podamos tener esas alternativas de solución para que las comunidades logren entender que estos espacios no se pueden desaprovechar y podemos generarle unos espacios muy positivos a la construcción de sociedad. El gerente de ENSA ESP anunció inversiones para Puerto Gaitán superiores a los 30 mil millones de pesos en la continuidad de la línea Suria-Puerto López-Puerto Gaitán, así como proyectos relacionados con la ampliación de la subestación Altillanura y energía solar para comunidades indígenas de la localidad. Nutrimag SAS es una empresa 100% casanareña enfocada en alimentación saludable para toda la familia. Los productos de Nutrimag son piña deshidratada 100% natural. Tenemos un producto premium para las familias colombianas como es la deliciosa colada de auyama, plátano y yuca. Los productos de Nutrimag los podemos encontrar en los principales supermercados de Yopal y las respectivas tiendas. También estamos ingresando al departamento de Boyacá. Pueden contactar en nuestras redes sociales y también a los teléfonos 312-359-4328. Un producto excelente, 100% casanareño, que le compra a nuestros campesinos Nutrimás, la mejor calidad de producto de nuestra región. Desarrollando con este excelente proyecto. Estamos inmensamente felices con este proyecto que es tan importante para nuestro municipio, para la gente más humilde de Casanare, que ha sido el municipio de Sácamo, de La Salina. Sinceros agradecimientos al señor gobernador José Alirio Barrera por el apoyo a este importante proyecto de masificación de gas. Es un proyecto netamente social. Créame, señor gobernador, se lo digo de corazón. Felicitaciones. Recibo un cordial abrazo de la comunidad sacramental. Josué Alirio Barrera, gobernador. Casanare, con paso firme. Yo quiero ser panadero. Yo quiero ser policía.
Yo quiero ser agricultor. Quiero ser bombero. Yo quiero ser ingeniero. Queremos trabajar por la salud. Yo quiero ser ganadero. Yo quiero ser veterinario. Y yo comerciante. Profesiones y oficios requieren de lectura, escritura, matemáticas, entre otras ciencias básicas, como herramientas de superación para la vida. Por eso los invito a acercarse a su institución educativa más cercana al lugar de residencia. Altos, bajitos, gorditos, delgados, de gafitas, inquietos y callados. Todos estamos comprometidos a estudiar. La permanencia educativa es nuestro objetivo, con el acompañamiento de profesionales, espacios adecuados y la garantía de los servicios educativos. Papitos y mamitas, los invito a cultivar los sueños de nuestros hijos con la educación. En nosotros está la garantía de los derechos de los niños, niñas y jóvenes casanareños. Y en ustedes está el compromiso de formar una familia que con firmeza diga a estudiar Casanare. ¡A estudiar Casanare! Pronóstico del tiempo para la noche del miércoles y la madrugada del jueves. En el Caribe las lluvias seguirán en Córdoba, en Bolívar, Magdalena, sur del Cesar y occidente de La Guajira. Para San Andrés y Providencia se verán condiciones nubosas con posibles lluvias dispersas. En zonas del litoral pacífico encontraremos lluvias ligeras y localizadas en sectores del norte y sur del Chocó, Valle, Cauca y con mayor intensidad en Nariño. En la zona andina esperamos cielos cubiertos con lluvias entre moderadas y fuertes en Antioquia, Cundinamarca, Santander, Caldas y al norte de Santander, Tolima y Huila. Sobre la Orinoquía disminuirá la nubosidad, pero caerán lluvias en el Meta, Vichada, Casanare y en sectores de Arauca y hacia el Piedemonte con menor intensidad. Para la zona del sur del país, las lluvias serán ligeras en Amazonas, sur del Baupés y oriente del Guainía, en el Piedemonte Amazónico, occidente del Caquetá y Putumayo. El cielo sobre la capital se espera mayormente cubierto con lluvias en el norte y occidente de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta naranja por posibles crecientes en el Pacífico, en el Caribe y en la zona andina. Alerta roja por derrumbes a causa de las lluvias en algunos municipios de Antioquia y Caldas. Y alerta naranja en el Caribe y en el Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.idean.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAN. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. Es tiempo de sembrar, de innovar, de creer. Es tiempo para el futuro. Es tu tiempo. Este año participa en la feria agroindustrial más grande de la Orinoquia colombiana, del 24 al 28 de enero en Villavicencio. Invitados de honor, República Checa y el departamento Valle del Cauca. Expo Malocas, una mirada al futuro. Invita a la gobernación del Meta, tierra de oportunidades. Que la ciudad siga progresando de esa manera. Es otro cambio porque ya los clientes que van tienen más visibilidad y tienen más acceso para entrar a la estación. Es una buena alternativa que está haciendo la gobernación. Llena tu vida con el mejor entretenimiento, imagen y sonido. Promovisión, la mejor televisión por cable, te ofrece los mejores paquetes de canales infantiles. Cartoon Network.
Boomerang, Disney Channel, Discovery Kids, Culturales, TLC, The History Channel y The History Channel 2, National Geographic, Musicales, Cantinazo, InTV Latino, Nostalgia y Rumba TV. Las mejores películas con TNT, Space, Universal, The Phil Zone, todas las series con Warner, TNT Series, Sony, todo en deportes con Fox Sport, Fox Sport 2 y Fox Sport 3, y ESPN, y ESPN 2, y ESPN 3, el fútbol profesional colombiano con Win Sport, variedades con Glix, Telemundo, Azteca Corazón y Mundo Fox. Son más de 100 canales más 8 canales en HD para entretener a toda la familia. Ah, próximamente Promovisión te brindará la más rápida conexión a internet. Para mayor información, en la calle 37, número 1799, Barrio El Bosque, una cuadra arriba de Ato Grande, Vía Catama. Teléfono 665-1265, móvil 311-487-5210. Expo Malocas, la feria vitrina del llano. Es la feria ganadera, es la feria agroindustrial, plataforma exportadora, nuestra feria nacional. El Meta, tierra de encantos, un territorio de paz. ¡Viva el Meta, viva el llano! En Expo Malocas. Villavicencio, del 24 al 28 de enero. Parque Malocas, invita a Instituto de Turismo y Gobernación del Meta. El Meta, tierra de oportunidades. Aparece una tendencia a dejar las compras de diciembre para el mes de enero. La razón principal es la economía. Los compradores se programan y ya saben que en las ofertas de comienzo de año la plata rinde más. Por cuestiones laborales, entonces es como para cambiar toda la ropa del closet. Por los descuentos, si a uno como vendedora le interesa más pues tener descuentos, porque así mismo le da uno al cliente y vende uno más. Por los precios son más bajos, hay promociones y encuentra uno ropa también bonita, bien cómoda y bien elegante, a precios cómodos. Muchas de las promociones son remanentes de la producción decembrina, pero no por eso deben desaprovecharse. Tenemos dos precios, lo que es de 30 y tenemos de 48. El de 48 le hacemos una rebaja que queda en 40 mil. Es un buen momento para adquirir algunas cosas que necesita. Eso sí, siga estas recomendaciones. Es muy importante hacer un presupuesto y lo más importante aún es respetarlo. Sepa qué es lo que va a gastar para que planifique sus gastos. Realiza una lista de lo que vayas a comprar. Es muy importante que hagas una compra inteligente. Por ejemplo, los jeans. Los jeans son una prenda que te va a durar mucho tiempo. Si ya es hora de cambiarlos, pues qué mejor aprovechar este tipo de ofertas. Compare. Es muy importante que usted vea la calidad, es muy importante que usted vea los precios, es muy importante que usted, además de preguntar, entre a otras tiendas. La Confección Nacional le apuesta entonces a llevar tendencia 2018, pero con precios del 2017. Y arranca el año con descuentos. Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Poveda. Las redes del microtráfico están abriendo negocios clandestinos en algunas universidades donde eligen y contratan estudiantes para convertirlos en jíbaros o expendedores de droga. Los traficantes les pagan, escuchen bien, a algunos de ellos el semestre por su fidelidad y buenas ventas de marihuana, cocaína, tusi, entre otras peligrosas drogas. Es un reportaje de nuestra periodista, Michelle Rodríguez. Thank you.
Con pequeñas dosis de sustancias como la marihuana, el popper y los ácidos, los estudiantes universitarios dan inicio a las tardes luego de salir de clases. Comienza el intercambio de papeletas y el pago por ellas a un joven que también estudia allí. La verdad, todo lo que consigo, mis amigos lo expenden, entonces todo lo mueven, es muy fácil de conseguir para mí. Con cámara escondida recorrimos el sector universitario de Chapinero por 2 semanas y encontramos varios jóvenes estudiantes como este de gorra verde que además de asistir a la institución para formarse, lo hacen para lucrarse con la venta de drogas a sus compañeros. Hay un parche que se llama la MFK, es de acá de Chapinero. Tienen 2 pelados aquí en la universidad que mueven sustancias y aparte de eso, hay otros pelados de la misma parche que vienen acá en ciertos días y mueven las sustancias que ellos tengan. Conocen a muchos de la universidad, saben quiénes son, muchos de ellos estuvieron acá, los expulsaron por vender. Los andenes, frentes y esquinas aledaños a las instalaciones universitarias son los principales lugares de consumo y venta de drogas entre clases o al final de la jornada. Se encuentra desde marihuana hasta cocaína pura, que se venden por cantidad o gramos y pueden estar entre los 5.000, 30.000 y hasta 40.000 pesos, que dejan en evidencia el aumento del consumo de sustancias psicoactivas en el país en el último año. Sabemos que hay una gran disponibilidad de drogas en el mercado, en las ciudades, y esto hace que tomen rápidamente decisiones de relacionarse con las sustancias, algunos de experimentar y otros de mantenerse en el consumo. No hay una organización detrás que me puede pagar el semestre. Pero los peces gordos del microtráfico ya no solo le pagan el semestre a sus expendedores, sino buscan diferentes maneras de adentrarse a la comunidad universitaria para incitar a los estudiantes al consumo. Digamos, en ese medio escolar y universitario se dan prácticas como regalar la droga inicialmente a los jóvenes para engancharlos y luego poder incluso después utilizarlos para el microtráfico, además por la edad. Cuando se juntan acá, que se sientan a fumar su cigarro, que se pongan a tomarse una cerveza al frente de la universidad, que no esté consumiendo, que haya alguno de ellos que esté en el grupo, uno ya aprovecha eso para irse metiendo, uno se hace amigo de ellos, está uno consumiendo y que el mismo interés de ellos, por curiosidad, por querer saber, por conocer el mundo de cierta forma, que le digan a uno, venga, déjeme probar eso. Hemos detectado, los hemos llamado aquí estudiantes fantasmas, ¿sí? Entonces son estudiantes que ingresan a la universidad y tienen sus promedios en 0, en 1, en 1.5, en 2. Entonces preguntamos a esos estudiantes a qué vienen, si no es a estudiar, porque ahora nos están llegando los que son pilos y están metidos en el narcotráfico. Vean cómo este joven de aproximadamente 25 años de edad llega a una de las instalaciones y se ubica al frente, donde al parecer ya tiene su clientela fija que lo conoce. Saluda, se introduce en los círculos de amigos y resta esperar que lleguen sus primeros clientes para que el lugar se convierta en un mercado persa de la droga. Según el más reciente estudio epidemiológico realizado por el Ministerio de Justicia y las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la marihuana, el LSD y la cocaína son las drogas que más consumen los universitarios, lo que pudimos comprobar. Pero, oh sorpresa, muchas de las sustancias que compran resultan no ser lo que pidieron. Los contactos que uno consigue por consumir sustancias también, que sabe que los consigue a buen precio, sustancias que son buenas, o inclusive en algunos momentos, hay personas que lo hacen, acepto que yo también lo he hecho, que hay una persona que no conoce sobre el tejo y uno aprovecha eso para darle una sustancia, una droga que no es bastante buena como lo que debería ser, le cobra o mayor precio o el mismo precio, ganándole plata porque sí.
es que el microtráfico universitario pone en evidencia que para muchos, como Pablo Andrés Gutiérrez, expender droga resulta muy rentable. Este hombre de 53 años de edad llevaba 45 semestres en una universidad pública de Duitama vendiendo droga a sus compañeros. Y en el seguimiento que hicimos, nuestras cámaras detectaron que lo mismo ocurre en Bogotá. Es algo que tú nunca vas a pagar impuestos, entonces es algo que siempre te va a retribuir al 300%, 400%, depende del cliente. Si uno se pone a vender de todo de lunes a viernes, te puedes llegar a hacer casi 800, vendiendo en grandes cantidades, obviamente si vendes suave, por ahí 300 semanales. Estas redes dedicadas al microtráfico de estupefacientes ya no solo hacen sus entregas al instante, sino que ahora están utilizando medios electrónicos y a través de internet, redes sociales y llamadas telefónicas pactan los encuentros para entregar la mercancía y recibir el dinero. ¿Aló? ¿Aló? ¿Mujer? Cuéntame. Entonces, quedamos con un octavo que te lo dejo que en 60 y un tarro de popper me das 80 por los dos. Nos vemos en un lugar, ojo donde me llegue tarde que no me puedo calentar. Listo, listo entonces. Pero fijo. Lo que a nosotros nos preocupa es cuando ellos salen de la universidad, ¿sí? Porque el tema de afuera es lo que nosotros solo no podemos. Entonces tenemos los guías caninos, tenemos las cámaras, tenemos identificadas ciertas personas. Pero si la policía no nos colabora haciendo contención, nos queda muy difícil. Y es que nos bastó permanecer un viernes en la tarde para darnos cuenta que las autoridades solo aparecieron una vez, pero a pedir papeles. Hasta le pasaron al lado al dealer, pero este pasó desapercibido. Aunque las universidades son conscientes del problema e intentan combatirlo, el microtráfico es un fenómeno que parece no tener fin, pues es responsabilidad compartida entre la sociedad, el gobierno y las instituciones educativas. Pues uno tiene que andar pendiente de todo porque pues también está en juego la libertad. Y si no, pues obviamente pues ya uno tiene que llegar ya al punto del soborno. Pues a uno le dicen, bueno, deme un millón, dos millones, dependiendo de la cantidad que te encuentre. Dinero que invierten para evitar una condena entre los 15 y 30 años de prisión. Bueno, y en cuanto a las declaraciones de estos jíbaros de que le pagan dinero y sobornan a las autoridades, la policía se abstuvo de dar declaraciones sobre este tema. Pero bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook Testigo Directo, Twitter, Instagram, arroba Testigo Directo, utilizando el hashtag numeral Microtráfico Universitario por TD. Si esta es la primera vez que usted nos encuentra en internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1. Tenemos más de 115 mil suscriptores y todos los días crecemos más. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes. Testigo Directo, historias diferentes. Seguimos con Testigo Directo. Una mujer tiene poderes mentales y habla con los animales, detecta cuando están enfermos y si están o no a gusto con el trato que le dan sus amos. Hicimos el ejercicio con Xiomara Rodríguez en un zoológico, a donde nuestro cronista callejero Raúl Arévalo comprobó las habilidades de los secretos del mundo animal. Los animales. Se dice que ese es el que le pega y siempre molesta a todos los que están al lado, como el líder de los que está ahí, entonces por eso fue como volví a mirarlo. ¿Pueden ellos hablar con los humanos? Saluda a todo Colombia. Hola Colombia, dígales.
Hoy conoceremos la historia detrás de la historia. Yo venía un poco escéptica porque pues sí, uno dice cómo va a hablar con los animales, pero pues todo lo que nos dijo, realmente muy, muy acertada. La conexión que Xiomara logra con los animalitos desde la primera cita, ella me dio datos que no tenía por qué saber. Una mujer que habla con los animales, los interpreta y sabe sus secretos. ¡Hola! ¡Hola! Soy extremadamente emocional. Todos tenemos diferentes dones, el que cocina, el que tiene el don del habla. Y este es el mío, y lo amo, y lo adoro, y lo defiendo, y doy mi vida para poder hacerlo mejor. Hoy en Testigo, confesión del mundo animal. A esta chica, el mundo la conoce como la doctora Doolittle colombiana, la mujer que habla con los animales, y suena rarísimo. ¿Cómo lo descubrí? Fue un proceso fuerte. Toda la vida había estado esa parte de sensibilidad. Entonces, ¿por qué digo sensibilidad? Porque era inconsciente la parte de hablar con ellos. Entonces yo montaba a caballo, yo sabía si le gustaba, si no le gustaba, qué le costaba trabajo, qué no le costaba trabajo. Mientras que cuando al principio de los 20, más o menos 22, 23, ya lo oí, ya fue un ayúdame, como así, ¿qué pasó? Sentí que me estaba enloqueciendo. Darte cuenta que sí es verdad, pero que no es tu imaginación, es un proceso fuerte. El universo me hizo ¡pum! Te tocó, te mandó, toma, esto es. Y es tu misión de vida y lo tienes que hacer. Los interpreta, sabe qué les gusta y hasta qué les desagrada. A ese le encanta. Él siempre ha estado aquí, siempre. Y es como de los líderes, pero además en su comportamiento, en su esencia, es como chiquito. Le gusta comer, le gusta la sensación de que se siente libre porque él puede correr y puede hacer muchas cosas. Él no siente que necesita nada más. Yo soy Mónica Silva y él es Sisu, mi gatito que lleva 6 años conmigo. Se llama así por el futbolista francés. No, mi nombre es Ivonne Granado. Ella es Mila, nuestra hija perruna desde hace 2 años. Es adoptada. Ella supo que él me acompaña mientras yo me baño, por ejemplo, y que a él le gusta eso. O por lo menos a mí me sorprendió cómo describió a mi hijo. Tal cual, lo leyó muy, muy bien. El tema del consentimiento que le gusta es que le hagan como masitas. Mi hija le dice que es su bebé peludo. Según Xiomara, en el consultorio, los secretos de algunos animales es lo primero a guardar, porque ellos revelan hasta la infidelidad de sus dueños. Alguien está en un momento de shock. No oye, no entiende. Dime. Es con gato. Vía Skype también se hacen consultas. Ese día virtualmente estábamos en Medellín, pero también se puede conectar con cualquier parte del mundo. En ese momento está viviendo con la gente. Ellas les encanta la sensación de que se baja la temperatura, así el frío, y es como el placidez. Les gusta que las vean. Muchísimas gracias. Espero volverlos a ver. Dios los bendiga. Chao. Desconfío de una persona que no le gustan los animales. Pero confío en mi perro cuando no le gusta una persona. César Millán. Increíble. No se le olvide que su mascota lo puede delatar. Queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook Testigo Directo, Twitter e Instagram, @testigodirecto, utilizando el hashtag numeral Mundo Animal por TV. Si es la primera vez que usted nos encuentra en internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1. Ahí tenemos más de 2.000 reportajes, escuchen bien, 2.000 de los últimos 10 años, porque en Testigo Directo las historias son diferentes. Testigo Directo,
historias diferentes. Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Futuro de DACA sigue secuestrado en medio de intereses políticos en Washington. Caso de Óscar Pérez, intimidación de Nicolás Maduro a oposición, advierte ex diplomático estadounidense. Senador Jeff Flake, copartidario de Donald Trump, compara situación de libertad de expresión estadounidense con la de Venezuela. En medio de atentados a templos católicos en Chile, el Papa envía un mensaje de unidad. Y la nueva tendencia para sacar más de su rutina de ejercicios. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. La sombra de un cierre gubernamental sigue rondando la negociación de una salida definitiva para los beneficiarios de DACA. Mientras los jóvenes incrementaron hoy la presión sobre el Congreso, el tiempo corre y las alternativas siguen atrapadas en medio de los intereses políticos de Washington. Los soñadores no se dan por vencidos y su mensaje resonó de nuevo al interior del Congreso, esta vez en voz de activistas de la organización Bend the Arc Jewish Action. Apoyamos a los Dreamers y a sus familias en decir que exigimos un limpio Dream Act ahora. Pero que los legisladores estadounidenses resuelvan el estatus del programa de acción diferida para este viernes no está garantizado, incluso ante las amenazas demócratas de un cierre de gobierno por falta de recursos presupuestales. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dejó en claro que los republicanos no aprobarán una ley que no convenza al presidente Donald Trump. El presidente ha sido completamente racional en esto. Quiere arreglar DACA, pero también resolver la causa para que no tengamos un problema como DACA en el futuro, pero que haya gente que quiere retrasar la financiación de nuestro ejército en servicio en el exterior por asuntos que no están relacionados con ello y que hablen de fechas límites este viernes que ni existen, no tiene sentido para mí. La voluntad de negociar está viva, dijo el legislador republicano Kevin McCarthy. Nuestro personal ha seguido reuniéndose. Hoy nuestros líderes se reunirán. Queremos resolver el problema, pero la fecha límite de esta semana es sobre las Fuerzas Armadas y los niños. Por el lado demócrata, el caucus hispano se reunió con el secretario de Estado John Kelly y el senador Bob Menéndez compartió los resultados. El general Kelly lo que sigue diciendo es que el presidente sí está de acuerdo de darle la oportunidad a los Dreamers, pero después no explican completamente todo lo que quieren en favor. Los demócratas dicen que continuarán dispuestos a negociar de buena fe con los republicanos, pero bajo ciertas condiciones citadas por el senador Luis Gutiérrez. Ustedes tienen que garantizar que nuestros soñadores van a estar en un sitio seguro, inclusive y claramente hacia la ciudadanía, para que nunca se puedan tomar de rehenes de nuevo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Y en medio de nuevas tensiones, en pocas horas se reanudará en República Dominicana la mesa de acercamientos entre el gobierno venezolano y sectores de la oposición. A los ya complicados temas de la negociación se suma la preocupante situación creada en el país por el caso de Óscar Pérez y sus acompañantes en el operativo que acabó con sus vidas. A solo horas del reinicio de las conversaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela en República Dominicana, otro hecho enrarece el ambiente en la mesa de diálogo, la llamada masacre del Junquito. En medio de una militarizada morgue de Caracas, familiares de las víctimas del operativo que acabó con la vida del ex policía Óscar Pérez y sus compañeros exigieron los cadáveres de sus seres queridos, esgrimiendo razones humanitarias. Deberían entregar el cuerpo de mi papá y el cuerpo de Óscar Pérez para nosotros ya poder descansar y quedarnos tranquilos, porque nosotros necesitamos verlo, aunque sea una última vez. Mientras aún retumban entre los familiares de los fallecidos las advertencias del presidente Nicolás Maduro en referencia al peso de la ley que recayó sobre quienes se alzaron en armas, el parlamentario venezolano José Luis Pirela, miembro de la comisión que se dispuso para la investigación del hecho, denunció que con la masacre se ha establecido la pena de muerte en el país. Deben darle una explicación al país del por qué ellos influyeron en que una orden presidencial supuestamente haya sido cambiada. ¿Por qué durante la investigación se acude a una jurisdicción militar que tiene la intención de restringir y colocarle alcabalas a la transparencia de la investigación?
En sus más recientes declaraciones, el presidente Nicolás Maduro evitó referirse al tema y retornó su mensaje al discurso sobre presuntos planes por parte de lo que él denomina derecha de no participar en los comicios presidenciales. Hago llamado a la comunidad internacional. Tengo información de muy buena fuente que la oposición está tramando una jugada para retirarse de las elecciones presidenciales del año 2018. El avance de la nueva fase de diálogo, según la oposición, dependerá de la flexibilización del gobierno para llegar a un acuerdo en la isla caribeña. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. Y el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, criticó al gobierno de ese país tras el enfrentamiento en el que las fuerzas de seguridad venezolana habrían abatido a Óscar Pérez y al grupo de personas que se encontraba con él. El diplomático aseguró que el hecho claramente refleja la sombra del gobierno cubano. En Venezuela persiste el velo de confusión y hermetismo sobre el operativo de seguridad que policías venezolanos y presuntamente grupos civiles armados desplegaron contra exoficiales de seguridad sublevados, encabezados por Óscar Pérez. Pero para el diplomático y ex embajador estadounidense Otto Reich, no hay confusión frente a lo ocurrido. Desde su experiencia, Cuba y su metodología para suprimir a los opositores están detrás de estos hechos. Un país como Cuba que ha destruido su economía, todo lo que pudo hacer es destruir la economía de Venezuela. Y ahora lo que están haciendo es ayudando al gobierno de Maduro a matar en el enfrentamiento, el llamado enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad de Cuba y de Venezuela. Están matándolos de otras maneras. El diplomático estima que se trata de un plan establecido desde la isla cubana fundamentado en la violencia. Sin duda que el gobierno de Cuba está manejando la represión en Venezuela. Trató de manejar también la economía, pero eso como un ciego tratando de guiar a otro ciego. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, defendió el operativo, asegurando que se empleó uso proporcional de la fuerza y que fue dirigido para neutralizar a un grupo de terroristas que puso en riesgo a los funcionarios que detectaron su ubicación. Los actos cometidos por estos elementos generadores de violencia califican la definición de acto terrorista establecido en el artículo número 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Pero el caso no es tan claro para organizaciones defensoras de derechos humanos como Venezuela Warnes y BPEX. Desde Miami se pronunciaron por lo que han definido como una flagrante violación de protocolos de rendición. Se violaron no solamente las leyes internacionales como el Convenio de Ginebra para el trato de los prisioneros en una situación como esta y lo que se llama el honor al caído. Todo individuo que forme parte de un cuerpo de seguridad del Estado, llámese militar o llámese policía, tiene instrucción para efectuar rendiciones o negociaciones en casos de este tipo. De hecho, el mayor que estaba al frente de la comisión lo estaba desarrollando perfectamente. José Perralete, Voz de América, Miami. Más adelante, campanazo del republicano Jeff Flakes a Donald Trump. Ni la ONU descarta guerra en Península Coreana.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Las condiciones climáticas invernales nuevamente paralizaron gran parte de la costa este de Estados Unidos. En la mañana de este miércoles, cientos de escuelas cancelaron las clases, así como miles de vuelos fueron retrasados, creando congestiones en los aeropuertos. En estado de emergencia se declararon los estados de Carolina del Norte, Georgia y Alabama. En el área metropolitana de Washington, D.C., la mayoría de las escuelas iniciaron las clases con demora debido a la nevada que cayó durante la madrugada. Y fuertes críticas expresó el legislador republicano Jeff Flake a la administración del presidente Donald Trump por su relación con la prensa. Desde el Pleno del Senado, el copartidario del presidente estadounidense advirtió similitudes con la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Estas expresiones, referidas del más reciente informe sobre libertad de prensa en el mundo, marcaron el tono de las críticas y advertencias elevadas desde el propio Pleno del Senado por el legislador republicano y copartidario de Donald Trump, Jeff Flake. En julio, el presidente venezolano Nicolás Maduro se quejó ante un medio de propaganda ruso de que el mundo de los medios ha difundido una sarta de mentiras sobre su gobierno, preguntando, ¿eso no es lo que se llaman noticias falsas? Con base en esta descripción, durante su discurso para evaluar el estado de la libertad de expresión en Estados Unidos, al cumplirse un año del mandato de Donald Trump, el legislador Flake criticó la forma en que el presidente emplea el término noticia falsa para desprestigiar a la prensa. Los efectos subyacentes a la diseminación de tales falsedades no son buenos. Deteriora la confianza en nuestras instituciones vitales y condicionan al público a no creerlos. Sus críticas fueron aún más severas a la forma como Donald Trump se refiere a la prensa como el enemigo del pueblo, una expresión que, destacó, fue usada por el dictador soviético Joseph Stalin. Que nuestro presidente utilice las mismas palabras infames usadas por Joseph Stalin para describir a sus enemigos es un testamento de la situación de nuestra democracia. Mientras la Casa Blanca restó importancia a las declaraciones de Flake, asegurando que obedecen a sus bajos números en los niveles de aceptación de su trabajo, la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, respondió vía Twitter a los ataques del legislador. Senador Flake, siga las noticias. Hay una cobertura partidista contra el presidente de Estados Unidos y él tiene todo el derecho a contraatacar. Comparar al líder del mundo libre con dictadores asesinos es absurdo. Las declaraciones de Flake coinciden con la propuesta del presidente Trump de celebrar lo que ha bautizado como premios a las noticias falsas. Los premios a las noticias falsas dirigidos a los medios más corruptos y partidistas serán presentados a los perdedores el miércoles 17 de enero. Arturo Martínez, Voz de América. Y la tensión en la península coreana es tan alta que ni el secretario de la ONU descarta que el conflicto escale a una guerra. Así lo manifestó durante la cumbre de 20 naciones, la ONU, reunidas en Canadá para analizar el fortalecimiento de las sanciones contra Pyongyang. Sin descartar por completo la posibilidad de que Estados Unidos pueda estar al borde de la guerra con Corea del Norte, el secretario de Estado Rex Tillerson describió la actual situación en torno a la crisis nuclear con Pyongyang como una etapa tenue, lo que implica, según sus palabras, que es momento que el régimen de Kim Jong-un muestre su voluntad para hablar sobre la desnuclearización. Además, envió otra advertencia a Corea del Norte. La tensión en la península coreana fue el epicentro de la cumbre de un día en Vancouver, Canadá, donde 20 naciones se reunieron para buscar formas de fortalecer las sanciones de la ONU. Tenemos que reconocer que esa amenaza está creciendo y que si Corea del Norte no posibilita el camino del compromiso, discusión y negociación, ellos mismos activarán esa opción. Esa es una preocupación que comparte el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que a pesar de reconocer los avances alcanzados entre Corea del Norte y el Sur, que este miércoles acordaron marchar juntos en los Olímpicos de Invierno, tiene claro lo frágil del camino recorrido hasta ahora.
Yo creo que la guerra es evitable. Lo que me preocupa es que aún no estoy seguro de que la paz esté garantizada. El encuentro fue abiertamente criticado por China, principal aliado de Pyongyang y país no invitado a la reunión. Convocar una reunión en la que las principales partes en el problema nuclear de la península coreana no estén representadas no ayudará a promover una resolución apropiada sobre el tema. El enfoque principal para manejar y resolver el problema de la península debería ser el marco de las conversaciones de seis partes y el Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, la comunidad internacional tiene dudas sobre la legalidad y la representatividad de la reunión desde el principio. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y en la antesala del Foro Económico Mundial que se celebrará en Davos, Suiza, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a Estados Unidos y a sus aliados de impulsar una política económica cerrada. El escenario confrontará la agenda que impulsa Davos de apertura económica con el proteccionismo de Donald Trump que impulsa desde la Casa Blanca. En medio de las persistentes críticas por los supuestos comentarios racistas en la Casa Blanca, Donald Trump llegará al Foro Económico Mundial que tendrá lugar en Davos, Suiza, la próxima semana. A las voces de protesta de manifestantes por su presencia se sumaron las críticas del canciller ruso, Sergei Lavrov. Previo al encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia criticó a Estados Unidos por, según sus palabras, tratar de imponer su voluntad al resto del mundo. Ellos usan varios de estos métodos, desde el despliegue de un sistema de defensa antimisiles global o amenazas para resolver cualquier problema internacional, únicamente de acuerdo con su propio escenario. Lavrov dijo durante una conferencia de prensa en Moscú que la administración actual trabaja en línea con la administración de Obama y que en algunas áreas Trump es aún más asertivo. Desafortunadamente, nuestros colegas estadounidenses y sus aliados todavía quieren hacer negocios únicamente sobre la base de emitir ultimátums y no quieren escuchar las opiniones de otros centros de política mundial. El analista Peter Elstob, vía Skype, aseguró que la crítica de Lavrov refleja las frustradas esperanzas de Rusia de que Trump podría pasar por alto su interferencia en Ucrania y por ello anticipó las relaciones binacionales no mejorarán en un futuro cercano. Lo que realmente muestra es que calcularon mal y nunca pudieron entender la profundidad de la separación de poderes en este país. Hasta el mismo Donald Trump no estaba muy inclinado a mejorar las relaciones con Rusia drásticamente. En la cita de Suiza se prevé que el presidente estadounidense llevará otro punto de vista a la discusión sobre globalización y libre comercio, conceptos promovidos en Davos, pero criticados por Trump. Lina Correa, Voz de América, Washington. Después de la pausa, en medio de ataques a la iglesia, Papa Francisco envía mensaje de unidad y testimonio de esperanza para los refugiados. La Voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Durante su gira por Chile, el Papa Francisco envió un mensaje de unidad en medio de los conflictos que enfrenta el gobierno de ese país con las comunidades indígenas. Ante multitudes que saludan su visita, el sumo pontífice advirtió que la violencia termina siendo mentirosa, la causa más justa. Durante la homilía que ofreció ante una multitudinaria concurrencia en Temuco, el Papa aseguró que ninguna reconstrucción cultural puede basarse en la violencia. Una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. Huyendo de la guerra en Siria, un experto y renombrado apicultor tuvo que abandonar sus colmenas para poder salvar su vida y la de su familia. Más de una década después, a través de la miel y las abejas, él ayuda a cientos de refugiados que, como él, tuvieron que dejarlo todo. Raed Al-Saus era un renombrado apicultor en Siria, poseía 500 colmenas y fundó el programa de apicultura de la Universidad de Damasco. Bees mean to me peace. Las abejas significan para mí paz, significan para mí seguridad, ellas significan para mí vida, ellas significan para mí todo. Al-Saus tuvo que huir de Siria con su familia en 2013. La guerra me obligó a irme porque quería salvar mi vida. Todas mis colmenas fueron destruidas o exterminadas, algunas quemadas. Con una amplia experiencia en apicultura y recién llegado al Reino Unido como refugiado, le fue muy difícil conseguir trabajo, hasta que finalmente alguien le dio la oportunidad. Una señora leyó mi anuncio y decidió darme una de sus colmenas. Luego de su arduo trabajo, él logró expandir su colmenar a 17, utilizando madera reciclada. Jean York, residente de la ciudad de West Yorkshire, se dio cuenta de su gran potencial. Tiene muchas habilidades y mucha gente que ha venido aquí. Proviene de entornos altamente educados y con mucha experiencia. Gracias al apoyo de sus vecinos, ahora él está devolviendo a la comunidad a través de un proyecto que ayuda a los solicitantes de empleo y a refugiados. El proyecto BUS está ayudando, enseñando y mejorando las habilidades de los refugiados, mejorando su lenguaje, enseñándoles acerca de una nueva carrera como apicultores. Al-Saus también comparte su experiencia con otros apicultores. Mónica Best, que ha aprendido mucho de este apicultor, ha visto también un gran beneficio para su negocio. Nos ayudó a expandir nuestras colmenas. Teníamos miel, pero no sabíamos qué hacer con ella. Entonces él nos llevó a través de todo el proceso. Este es solo el comienzo de un gran legado que dejará este famoso apicultor. Solo una muestra, según él, de todo lo que tienen que ofrecer los refugiados al Reino Unido. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. En breve, una tendencia naranja tiñe los gimnasios. Y una nueva forma de leer entre líneas. La Voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar.
boanoticias.com. Horas al mes trabajan los alemanes. Esto quiere decir que ellos solo dedican 26 horas a la semana a laborar, lo que ubica al país como la nación donde menos tiempo se trabaja según la más reciente clasificación mundial de la OCDE sobre la calidad de vida. Y una nueva modalidad para estar en forma invade los gimnasios en Estados Unidos. Gracias a la tecnología es posible monitorear el cuerpo durante los circuitos de entrenamiento y de esa manera optimizar al máximo el tiempo en el gimnasio. Es un día bastante normal en el gimnasio. Tiene a su entrenador entusiasta, remadores, cintas de correr, todas las cosas que componen un entrenamiento de alta intensidad. Lo que hace que la teoría naranja sea diferente, según John Davidson de Orange Theory Fitness, es este monitor cardíaco. Nos enfocamos en el entrenamiento de 5 zonas cardíacas, por lo que guiamos durante una clase de una hora a las diferentes zonas de su corazón. Lo que sugieren los expertos es hacer ejercicio lo suficientemente intenso como para llevar su metabolismo a la zona naranja en el tablero. Tratamos de llevar su corazón al estado metabólico durante 12 o más minutos en la clase de una hora, y si puede lograrlo, puede quemar un promedio de 900 calorías a través de todo el entrenamiento y durante las próximas 24 a 36 horas. Y los médicos señalan que ya sea la teoría naranja o el CrossFit, el llamado entrenamiento de alta intensidad, tiene todo tipo de efectos positivos, según el cardiólogo Dr. Sean Dainsrad. Si tiene colesterol alto, también este tipo de ejercicios lo ayudarán a lograr un nivel más bajo de colesterol. Hay muchos beneficios, incluida la prevención en términos de cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de páncreas. Estas son todas las cosas que se benefician de estos entrenamientos de intervalos de alta intensidad. Henry Llanos, Voz de América. Y un grupo de científicos desarrolló un método no invasivo para leer documentos antiguos sin necesidad de tocarlos. Valiéndose de tecnología de rayos X, los conservacionistas pueden realizar y reconstruir la historia sin alterar la necesidad, la integridad de los documentos antiguos. Sin abrir este documento, lo que ha permanecido por siglos cuidadosamente sellado, los investigadores del Instituto Federal Suizo de Tecnología, entre ellos el profesor Giorgio Margaritondo, utilizan la tomografía de rayos X para escanear cada página. Casi 700 años después de haber sido escrito, el pequeño documento del siglo XIV revela sus secretos. Es el año 1351. Una joven de Venecia, Catarucha Savonario, escribió un testamento. El documento luego fue sellado y se mantuvo así durante todos estos siglos. La tecnología se usará para construir un sistema digital abierto en los archivos estatales de Venecia. Lo que se encuentra dentro de los archivos no son solo documentos pequeños, sino que la mayoría de los artículos son volúmenes enormes del tamaño de una mesa, por lo que debemos poder mirar dentro de ellos en el futuro. Muchos de los documentos son extremadamente frágiles y han sido deformados o desgastados por el tiempo, según la física Fausta Albertin. Necesitamos una técnica no invasiva para leer dentro de ellos.
La máquina de rayos X y la tomografía de rayos X son la solución. Gracias al uso durante miles de años de tintas a base de hierro, podemos leerlas con rayos X. Los investigadores tienen una dura tarea por delante, pues los archivos contienen una gran cantidad de registros que documentan unos 1,000 años de historia en 80 kilómetros de estanterías. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y con una carrera de botes sobre hielo nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La primera edición de la carrera de este tipo tuvo lugar en Dolonor, en la región autónoma de Mongolia, territorio chino. Unos 300 participantes de 23 países y regiones compitieron durante 3 días. Les informó Belén Mora.